hi i'm tommy ambrosino city manager i want to welcome you and thank you for joining us tonight this will be a brief report this evening i just want to update you on the expanded testing that's going on in the city to provide you with some information on the application for our food debit card program that we'll be rolling out and to reiterate to you the need to practice good habits to defend against the spread of covid-19 bienvenidos a todos les habla tom ambrosino el gerente municipal y muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche este será un breve informe sobre las pruebas ampliadas en la ciudad sobre coronavirus proporcionar la información sobre la solicitud para el programa de tarjetas de débito para la compra de alimentos y reiterarles la necesidad de practicar buenos hábitos para defenderse contra la propagación del covid-19 so COVID 19 spread. Any of you who have heard or read the news lately know that the COVID 19 pandemic is worsening in many parts of the country. And the same appears to be true here. Both in Massachusetts as a whole and in Chelsea, our numbers are rising, and that is a real concern. In Chelsea, we had several nights this past week. con COVID-19, y eso no Comenzaremos con la propagación del coronavirus y cualquiera de ustedes que haya escuchado o leído eh, las últimas noticias sobre la pandemia, eh, saben que está empeorando en muchas partes del país. Y eso también parece estar pasando aquí. Tanto en Massachusetts en su conjunto como en la ciudad de Chelsea, nuestros números están aumentando. Y eso es una verdadera preocupación. Eh, en Chelsea tuvimos varias noches la pasada semana donde los casos de coronavirus fueron de dos dígitos la cifra. Y esto no ha sucedido, eh, no había pasado en al menos un mes. I know that the governor is paying close attention to these rising numbers in Chelsea and in surrounding communities. If we don't control the spread of COVID-19, we will have no choice but to further restrict activity in the city, and that is something that we do not wish to do. El gobernador está prestando mucha atención a estos números crecientes en Chelsea y también en las Eh, comunidades vecinas, porque si no controlamos la propagación del coronavirus, no tendremos más remedio que restringir aún más la actividad en Chelsea y en la ciudad. Y eso es algo que no queremos hacer. To avoid having to go backward, to shut down activity, businesses, and issue stay at home advisories, I'm urging all Chelsea residents. To practice the good habits that led us to have a substantial reduction in cases. That means wearing a face covering or mask in public at all times, even when you're outside and cannot maintain six feet of distance with others. Always maintain good physical distancing from others and wash your hands thoroughly and regularly throughout the day. These very simple behaviors have proven very effective in substantially reducing the spread of COVID-19. Para evitar tener que retroceder y tener que eh, tomar medidas como cerrar comercios o emitir avisos de quedarse en casa, les pido por favor a todos los residentes a que practiquen los buenos actos y prácticas para mantenerse seguros como es vestir las mascarillas usarlas todo el tiempo cuando está afuera eh, incluso adentro y mantener distancia de seis pies asimismo les pido que se laven las manos frecuentemente y que eviten en todo momento la agrupación con otras personas son estos simples eh, y pequeños pasos los que nos van a mantener Seguros y a salvo de la enfermedad del coronavirus. Also, I strongly urge everyone to avoid large parties or large gatherings. The governor's order prohibits indoor gatherings of more than 25 people and large outdoor gatherings of more than 100 persons. But I would encourage all of you to stay away from any large group of individuals during the course of this pandemic. También les insto a evitar grandes reuniones. La orden del gobernador prohíbe reuniones a, al interior de más de 25 personas y al, al exterior de más de 100 personas. Pero les pido que, por favor, en todo momento se mantengan alejados de las multitudes y eviten asistir a lugares donde hay gran acumulación de personas en todo momento. I also strongly encourage all Chelsea residents to get tested for COVID 19. There is ample testing available in the city of Chelsea with relatively short wait times and quick turnaround times for results, usually within 24 hours. The governor's Stop the Spread campaign has provided for a mobile testing lab to be in Chelsea at least through August the 14th. This week, that mobile testing van will be in Chelsea Square Wednesday 1 to 5 and Friday 10 to 4, and in front of City Hall tomorrow, Tuesday, August 4th, from 1 to 5, and again on Thursday from 1 to 5. No appointments are necessary. You do not need insurance. There is no cost for the testing, and no questions are asked about immigration status. Please get yourself tested. También les recomiendo a todos los residentes que se hagan la prueba gratuitamente de coronavirus. Hay muchas pruebas disponibles en Chelsea con tiempo de espera relativamente corto y obtendrán el resultado en algunos casos en menos de 24 horas. Así que esta campaña que se llama Detengamos el Virus, que es impulsada por el gobernador, está prevista que dure hasta el 14 de agosto un laboratorio móvil eh, que va rotando por diferentes sitios en la ciudad. Mañana estas pruebas, este, 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 eh, pruebas móviles van a estar enfrente a City Hall de, desde la 1 de la tarde a las 5 de la tarde y luego van a estar nuevamente en City Hall el jueves de 1 a 5 de la tarde. También eh, se pueden hacer la prueba el miércoles de 1 a 5 en Chelsea Square y el viernes de 10 a 4 de la tarde. Les recordamos que no necesitan eh, hacer cita, ni necesitan seguro médico, ni su estado migratorio importa. Todo el mundo se puede hacer la prueba de forma gratuita y les pedimos a todos que por favor se hagan la prueba para saber si tienen el virus de coronavirus. Finally, the city does intend to end its daily food pop up pantries and to transition to a food debit card program by the end of August. We have started taking applications for this food debit card. In order to qualify, one must be a Chelsea resident and have household income at or below 30% of area median income. That income table is on the city's website. But as an example, for a single individual, the annual income limit is $26,850 and for a family of four, the income limit is $38,350. Finalmente, la ciudad tiene la intención de pasar de las despensas de comida diarias a entregar una tarjeta de débito con la cual los residentes podrán comprar Alimentos. Hemos comenzado a aceptar solicitudes para esta tarjeta y si usted eh, piensa que eh, quiere aplicar, los, los requisitos para cualificar es que debe de tener el 30% o menos del límite de ingresos eh, promedio del área. Para hacer un ejemplo, si usted eh, su familia son cuatro, debería ganar unos 38.350 dólares. En cambio, si usted es solo, el ingreso anual debería ser no más de 26.850. Otro de los requisitos eh, fundamentales para participar de este programa es ser residente de Chelsea. Así que le pedimos que vaya al sitio web de la página de la ciudad y coteje la tabla con los límites de ingreso de acuerdo al tamaño de su hogar. Applications for the food debit card program are available online on the city's website, by telephone by calling 311 or 617 466 4209, or in person by visiting City Hall during the new public hours. We are also filling out applications at all the existing pop up pantries. The applications are available in 5 different languages. Please note, there is no cost to filling out an application for this program. Depending upon the number of applications, the city may conduct a lottery similar to the lottery conducted for the rental assistance program. Las solicitudes para este nuevo programa se pueden completar a través de la página de internet de la ciudad. o llamando por teléfono al servicio 311, que el número es 617-466-4209, o también visitando en persona el City Hall durante los horarios de oficina. Eh, otra forma de completar la solicitud es asistiendo a las, a las despensas de comida diarias que están todos los días. Asimismo, tenga en cuenta que las aplicaciones están disponibles en cinco idiomas diferentes. no tienen costo el completar la solicitud para ninguno de nuestros residentes y dependiendo de la cantidad de solicitudes que recibamos, puede que al final tengamos que hacer una lotería parecida a como hicimos con el programa de asistencia en el pago de la renta. That is all for now. I thank you for joining us tonight and please stay safe. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y por favor, manténganse seguros y cuídense. Muchas gracias.